qué es? Es una bobina. Esta bobina es del BMW. ¿Está desvielado o no? Si está desvielado, y ya tengo un motor. Que queda el millonazo, diría el Ángel. Y próximamente. Ya traen soldadura, aquí ya trae una grieta. Compa, ¿cuánto le salió, güey? 9 litros. 9 litros. Ahí está. Que estoy aferrado a que haga drift. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Chase Performance. Espero y estén muy bien. Miren, amigos, les voy a comentar. El video de hoy se trata de... Vamos a ir a conseguir esta pieza. Si saben qué es una bobina. Esta bobina es del BMW. Aparte, vamos a terminar, amigos, de armar el Fairmont. Y ahorita les voy a enseñar. Tengo un Honda 6 cilindros, un Honda Accord. ¿Por qué traigo la gafisa, amigos? ¿Por qué casi siempre traigo gafa? Porque me desvelo, amigos. Me desvelo bien cabrón. Ando haciendo luego unos jales en la noche. No malos, no vayan a empezar con cosas malas. Ando haciendo jales. Y aparte, luego estoy ahí en la computadora y todo ese show. Entonces me desvelo y no quiero que me vean con todo ojeroso. Entonces, seguía con el tema del Fairmont. Ahorita, amigos, traemos varios proyectos. Van a decir, este cabrón nada más hace proyectos y proyectos y no termina ni uno ni otro. Ahorita el video de hoy es, vamos a conseguir esta bobina. Si la tienen a donde creo que la tienen, que sea acá por el estado. Para los que me siguen de aquí de la CDMX, saben que en esa se encuentra todo. Todo, yo les digo de entre broma y broma que en ese encuentras hasta inyecciones y vacunas para dinosaurio. O sea, ahí encuentras de todo. Y si no la encontramos, la voy a pedir por internet. Ok, esa es la del BM. Ahorita la conseguimos, vamos para el taller. Ángel debe estar ya armando el Honda, el que choqué, un Honda Accord 2006, me parece que es. Ya llegamos al taller, amigos. Entonces, vamos a aprovechar. Para que le... Ah, ya viene la bobina también. Ya me avisaron. Vamos a aprovechar para que le hagan el cambio de aceite. Aquí es chiquilín. 2 metros 10 mide. Y al Mercedón. Le van a hacer el cambio. También ya llegaron los faros. Unos faros de lupa acá, perrones. Y en lo que le hacen el cambio, amigos, vamos a comer. Que se está reparando porque... Aquí abajo fue lo del golpe. Acá abajo fue lo del golpe. Se compraron los soportes. Se enderezó ese puente. Y igual los de aquí arriba, miren. Ahí se ven nuevos los soportes, ¿ya vieron? Van a ver este. Todos los soportes se volaron del choque. El motor se hizo para allá atrás. Ahora... lo que traigo de pendiente es el choque, tiró todo el aceite y el coche todavía estuvo andando. Entonces ahorita quiero terminarlo de armar. Hay que darle un jalón al puente, a ese puentecillo hay que darle un jalón para echarlo a andar, para ver si está desvielado o no. Si está desvielado, ya tengo un motor ahí en puerta para montarlo. Y le voy a enseñar el BMW, sirve que le vamos a poner la bobina. Es lo que es el motor chiquito, amigos, es el de 4 cilindritos. Entonces ahorita mi compa me está haciendo el favor de cambiarle el aceite. Debe de mejorar, o sea, de que va a mejorar, va a mejorar. Ahorita les voy a enseñar los faros que mandé a pedir. Son de lupa, ya la mica ya es transparente. Y pues para que ande al chingadazo, le vamos a dar un bañito de pintura. Todo esto que le ven aquí, esto que ven como cromo, esto también, estas piecitas, estas que se ven acá, todas lo vamos a dejar negro, sus faros de lupa. Y le comentaban papá que unos rines 17 o 18, pero tranquileones, porque es en el que usa mi papá casi del diario. Entonces, aparte de la camionetona, ¿no? Pero este es en el que se mueve. La neta está padre para moverse del diario. Es viejito, pero la neta está bonito todavía. Bueno, vamos con lo del BMW, a lo de la bobina. Amigos, porque dice que es especial. Y para rellenarlo le vamos a poner este. Lo hace móvil también. Lo hace móvil. Nada más les quería enseñar, amigos, qué aceite lleva ese coche. ¿Este qué número es? O sea, ¿por qué debe llevar este?
por lo delgado de 530. Bueno, por lo delgadito. Esos motores llevan ese tipo de aceite. Ahorita se lo van a poner, sicaria. Se lo van a poner y queda el chingadazo. Ahora sí vamos al BMW. Y yo creo que ya vamos a cambiar estos rines, pues ya están muy reparados, miren. Ya tienen soldadura, aquí ya trae una grieta. Entonces yo creo que ya es hora de cambiarlo. Sí me gusta cómo se ve. Ahorita mi papá me va a hacer el favor de repararlos. Bueno, de repararlos para poderlo usar. Ustedes no lo vieron con los vidrios negros, amigos. Se ve placosón, la neta, se ve placosón. Y pues así está el interior hasta ahorita. Y ahí tengo un volante bonito. La cuestión ha sido el tiempo, amigos. Ando apurado. Ahorita está ya Ángel, ya terminando el Honda. Este bebé también ya lo quiero sacar. Vean, la neta es una lástima tenerlos así. La neta. Y aquí está el consentido. Ya le pusimos la bobina. ¿Tenemos problemas con este desmadre? Tienes que ponerle la llave a fuerzas para que prenda. Híjole, es que como estoy grabando. Espérenme. Vamos a ver si lo puedo poner aquí así. Y le prendo acá. Ahí está. Ahí está. Vamos acá afuera a acelerarlo un poquillo. No, le faltan varias cosillas. Por los topes. Miren, amigos. Porque se está quedando pegado el acelerador, se rompió esta pieza. Bueno, pues el BM ya quedó. Ahorita ya le están haciendo lo de las llantas. Tengo que ponerle aquí algo que vibra mucho. ¿Se ve o no? No, no se ve. Ponerle algo aquí. Vamos a terminar el Fairmont. Cito 302 del Fairmont, que estoy aferrado a que haga drift. Estoy aferradísimo. La neta, yo soy un cabrón que se aferra a lo que quiere. La neta, este coche va a ser drift. Hay veces, amigos, que pues uno luego se le da el bajón, ¿no? Le da el bajón y dice, no, pues mejor compro otra plataforma, más fácil de driftear. Pero la neta, haciendo drift este coche, a lo mejor ya lo paro, lo dejo como traigo en la mente. Pero el chiste es que lo haga, quiero cumplir ese sueño de hacer que haga drift. Allá está Ángel terminando, verga está haciendo lo del Honda. Que por andar haciendo nuestras pendejadas del drift y eso le dimos en su madre. No, este roll bar es de este cochezón. No les grabo todo lo que voy a desarmar ahorita, porque entonces les haría un video súper larguísimo. Nada más les voy a decir que ahorita voy a quitar estos tornillos para quitarle, bueno, vamos a desconectar los cables para quitarlo en los múltiples. Vamos a ver si salen así completos por abajo para allá atrás para meterle los headers. Y lo vamos a echar a andar ya con los headers. Yo creo que este coche se va a oír, pero recio. Y les quería, aquí está el joven Ángel, hidratándose un poco. Les quería enseñar las piezas del Monte Carlo. Es un coche que vieron que lo subí, creo que a TikTok o al Instagram. Ya llegaron también las piezas. Aquí están. Van a decir todos los proyectos, pero a todos los coches se les mete algo en la semana. Hay veces que le metemos a ese. Ahorita estoy con lo del Honda. Estamos terminando este bochito. Vean qué bonito está quedando, la verdad. Este Renault ya se va.
ya se va también, ya quedó. Ahorita está sucio, ahorita está sucio, hay que lijarlo, pulirlo ya para que quede armado. Ya vieron las llantas en el otro video. Y con lo del Fairmont, amigos, estoy viendo si le saco el motor, porque vimos que ahora con el cambio del clutch estaba tirando aceite de retén, y pues ahorita ya está todo desarmado y les quería enseñar los headers. Vean qué belleza. La verdad es que este coche se va a escuchar muy muy cabrón. Estas piezas también son del Monte Carlo. Ahí hay un silenciador, un Flowmaster que traía este coche. Por mientras los vamos a dejar abiertos, ¿no? Se va a oír muy chingón. La verdad es que ya quiero que esté este coche, pero queremos hacer las cosas bien, ¿sí o no? Y que queda el millonazo, diría el Ángel. Y próximamente vamos a traer su bocho. Ya también le vamos a dar fuego. Le vamos a meter un color medio extravagante, bonito. Y amigos, es todo en el video de hoy. Gracias por verlo. Gracias a los que siguen apoyando. Y ya tengo las gorras, amigos. Quiero ver cómo las voy a regalar. Les van a gustar. En el próximo video ya las enseño. Y escogen la suya. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras. Gracias.